Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más al taller de Bellanoche. Antes que nada les pido que por favor se suscriban, que den like, que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Hoy les voy a mostrar un diseño muy sencillo que fue de los primeros que yo elaboraba cuando empecé. Se trata de algo muy intuitivo, de lo cual yo simplifiqué mucho. Y el añadirle los aritos me facilitó mucho el trabajo para alcanzar la medida de un modo más rápido y que quedase más vistosa la base de tres onditas. Espero que les guste este diseño, que les sirva de ayuda, que lo mejoren, que les sirva tanto como me sirvió a mí en su momento. Y comenzamos con el vídeo. Muchas gracias por su compañía y hasta otra. Para este trabajo vamos a utilizar estos abalorios redondos que son de 0,6 milímetros, son de cristal 6 y 6 piezas como esta. Estas son facetas de 0,4 milímetros de diámetro y son de oliva. Las piezas realmente no importan. Yo he escogido estos dos colores tan atrevidos porque creo realmente que combinan muy bien con el color plateado. Vamos a hacer las agujitas. Yo tengo aquí ya hechas cuatro. Dos ganchos también necesitamos, como no. Y vamos a hacer un trabajo muy muy fácil y rápido que os va a servir de base para otro tipo de trabajos, para colocarle cadena, para colocarle otras piezas, reformarlo a vuestro gusto. Pero bueno, hay que saber hacerlo. Vamos a hacerle aquí. Voy a apartar todo esto para que no me desenfoque la cámara. Y aquí en línea recta cerramos la agujita. Ya tenemos aquí 4 agujas, 5, 6, 7. Nos falta una. Nos falta una para tener las 6. Son 3 para cada pendiente y 2 ganchos. Fijaos que lo mismo sirve un alicate que otro para todo. No es algo fijo. Eso de, hoy no tengo este alicate, no tengo el otro. No, cualquiera sirve. Depende cómo se apañe cada uno. Como veis, el engarce también queda bien con este plano. Y en línea recta hacemos la terminación de la aguja. Un poquito más le cortamos aquí. Esto es uno de los primeros modelos de pendientes que yo realizaba, así que hacía yo la base. Bueno, yo siempre hice la base, raro es que la comprase, porque también trabajaba con recortes de aluminio. Podemos colocar en la parte de arriba una bolita más de uno de estos colores, o podemos sin más dejarlo así, ponerle el gancho y listo. Ahora, bueno, vamos a medir, aunque esto no sirve si sobra para otro. Vamos a ver, 14 y 14, eso vamos a cortar, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo al revés, la base, y luego de lo que os sobre hacéis las agujas. Alambre de 0,8 de la marca Rayer. Podéis sustituirlo por uno corriente. La mayoría de las marcas vienen más blandas. De 1 milímetro de diámetro.
o de 1.5 si es aluminio. Ya tenemos aquí dos tramos más o menos iguales, lo vamos a poner derecho. Yo esto normalmente lo hago con el alicate plano, voy doblando y listo. Pero estos alicates planos vienen de mayor a menor, yo no tengo problema, pero algunos tienen un seje exagerado. O sea, tienen la línea oblicua demasiado marcada. Entonces, para que no tengáis problema, lo vamos a realizar con el alicate de punta cónica. Puede ser este o puede ser este. Voy a doblar aquí por el centro aproximadamente. Primero hacia un lado y luego hacia el otro, ya que el alicate es cónico. Queremos que nos quede igual. Le vamos haciendo curvitas. Ahora por el otro lado, ¿veis? Y ya os queda derecho. No necesitáis tantas herramientas, lo que necesitáis es hacer cosas. Nada más. Lo giramos. Ya tenemos aquí otra curva. Y tenemos que hacer otra curva más. Una para cada aguja de abalorio que hemos realizado. Ahora tenemos dos formas de seguir montando esto. Podemos colocar aquí ya directamente las agujas terminadas. Aquí en la parte de debajo. O podemos ponerla luego cuando ya esté terminada la forma. Y ahora sí tenemos que cerrar. Cerrar aquí las curvas. Y al cerrar aquí en el lateral, vamos a hacer aquí un arito. Esto es simplemente decorativo, pero lo podéis utilizar pues para colgar otra pieza o para lo que os guste a cada uno. Cerramos aquí también y hacemos el otro arito. Ya está. Y con el otro pendiente hacemos lo mismo. Cerramos el centro. Cerramos el lateral, hacemos el arito, fácil, ¿no? Porque se hace todo prácticamente a la vez. Vamos a tardar muy poco tiempo en realizar estos pendientes. Yo tardo algo más porque os lo estoy explicando. Intento hacerlo más despacio porque ya con los vídeos a cámara rápida ya hemos comprobado que mucho no se aprende, ¿cierto? Porque lo ve uno complicado, ve que faltan pasos. Y hacemos aquí el otro.
pajarito. Y ya tenemos listo la base de nuestro pendiente. El siguiente paso sería cortar aquí y enganchar, o hacer lo que yo voy a hacer ahora. Primero voy a poner toda la base derecha con el alicate de punta plana. Podemos cerrar o abrir más la parte de abajo. Vamos a medir aquí. Vemos que coinciden las uñitas. Y ahora, utilizando una medida, la que le guste a cada uno, doblamos aquí. Vamos a usar la regla para que os sea más fácil y así de camino la utilizáis. Vamos a apoyar aquí en 2 centímetros, 1,5 para mí está bien. Y doblamos. Y en el otro lado igual, 1,5 centímetros. Apoyamos aquí y doblamos. Y ya tenemos aproximadamente la medida. A partir del aro, 1,5 centímetros. Doblamos. Y este igual. Y ya tenemos aquí más o menos la medida que vamos a utilizar. Vamos a girar. Si veis que ha quedado muy corto, muy largo, no os gusta, pues es el momento de corregirlo. Vamos a abrir un poco más aquí para mi gusto. Y aquí ya podemos darle un par de vueltas. Para cerrarlo. Un par de vueltas o tres, lo que prefiera cada uno. Con dos tiene suficiente porque no es una pieza con mucho peso. De aquí, bueno, pues podemos sacar una argollita, por ejemplo, para otro trabajo. Doblamos hacia el lado y ya terminamos con el engarce. Y lo único que nos queda ya es colocarle el ganchito, que este ganchito le llamáis gancho de riñón. Bueno, yo nunca le he llamado así. Y el otro lo vamos a cerrar ahora mismo también. Una y dos vueltas. Suficiente.
Bueno, y ya está terminado estos pendientes que hemos realizado la base de fantasía. No va a poder con más peso también. Si le ponéis más peso, darle aquí arriba una vuelta más. Vamos a mirar que estén las uñas colocadas de la misma manera. Espero que lo mejoren. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle ahí. Muchas gracias y hasta otra.